días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué rico que están nuevamente conectados con nosotros, con Telemedellín y con toda la programación. Hoy estamos hablando de Vida Saludable, un programa que está pensado y diseñado para ustedes, para que hablemos de esas herramientas de salud. Señorita, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manu? Aguantando un poquito de frío esta mañana. Mejor dicho, cuando me levanté todavía estaba lloviendo al norte de Medellín. Y cuando llegué al canal seguía brisando, pero bienvenidos, con toda la energía. Adelante, tranquilo, que estamos en directo. Son unos emprendedores que van para el programa de Misión Posible. Me encanta ver y que ustedes puedan ver a todas esas personas que van a comenzar a pasar detrás de nuestro set, Manu, porque como ya lo hemos compartido en estos días, el canal Parque Gabriel García Márquez ya abrió sus puertas. Estamos felices de que, inclusive antes de comenzar, ellos estaban aquí chismoseando cómo nosotras nos preparábamos para iniciar este programa. Sí, ellos estaban observando, estaban viendo cómo se hace la televisión, van para otro programa que es Misión Posible, un programa que está pensado para los emprendedores, cómo los podemos apoyar desde la televisión local. Pues bien, vamos a empezar contándoles hoy en Mi Parque, tu casa, cuáles son esos temas que vamos a abordar. Como siempre les reiteramos, este es un programa direccionado a la vida saludable, a la salud, y hoy queremos de alguna forma seguir apoyando a entidades que dicen, por favor, necesitamos sangre, esta campaña no se puede acabar, necesitamos plaquetas, esto salva vidas. Usted en este momento quizás no la esté necesitando, pero hay alguien que en este momento de la vida está pidiendo por, yo le voy a decir mal dicho, como se, que, para que me entiendan, una bolsita de sangre que puede salvarle ese instante de la vida. Hoy, pues quizás no es por ustedes, es por otra persona, pero esa persona podrá donar después por usted. Así que es realmente la motivación y hoy el mensaje a donar. Y hoy felicitar a las personas que ya son donantes. Así es, Manu. Precisamente es porque en junio se conmemora el mes del donante de sangre. Entonces es como esa llamada de atención para que todos seamos muy conscientes de que podemos regalar vida, podemos ayudarle a otras personas a que sigan viviendo y obviamente pues dejar el miedo, porque eso no duele. No, ¿y saben qué es? Es un ratico nomás. Ahorita hablábamos y puede ser alrededor de 10, 15 minutos cuando se va a donar pues sangre. Cuando se dona plaquetas, pues tiene más tiempo, sí, pero es igual de necesaria. ¿Y saben qué? Tiene tantos beneficios para su salud. Ahorita vamos a conocer precisamente más de ese tema. Así es, y también vamos a hablar de un tema que es la caída de pelo o la alopecia. ¿De qué se trata? ¿Cuándo preocuparnos? ¿Cuándo es normal? Digamos que se nos caiga el pelo, o qué otros factores, digamos, que nos afectan para que nos empecemos a preocupar por la caída del pelo. Así es, también les damos la línea telefónica para que nos llamen, 307-42-9256. Repito, 307-42-9256. Ay, y a las personas que están conectadas en este momento a través del Facebook Live, allí está nuestra compañera Carolina. Gracias por estar allí, ella nos va a mandar todos los mensajitos, esas preguntas, esas dudas que ustedes tengan, nosotras las podemos realizar para que obviamente nuestros invitados puedan responder a ellas. Nos encanta cuando son lunes, miércoles y viernes porque muchas personas se conectan por ahí y nos mandan sus saluditos. Pero entonces, antes de entrar en materia, Manu, ¿qué tal si vemos esa frase del día? Me encanta. Creí que pudiéramos transformar el mundo, pero creo que todos los días se puede transformar las cosas. Todos los días. Todos los días. Todos los días se pueden transformar las cosas. No es lo mismo lo que pasó ayer. Ayer pudimos haber tenido un momento triste, un momento abrumador. Hoy es un nuevo día y como se lo dije hoy a una compañera, le dije, permítete que la vida te sonría. Y es importante también vivir esos momentos donde tenemos como esa angustia, ese dolor, esa tristeza y decir, mañana es un nuevo día, mañana sale el sol y voy a tener la mejor actitud para salir como de esta energía que tengo. Así es, todos los días son momentos de cambio. Y hoy queremos invitarlos a ustedes a que generen también ese cambio donando sangre. Y por eso invitamos en este momento a Elizabeth Bedoya, ella es bacterióloga del Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Elizabeth, bienvenida a Mi Parque, tu casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias por la invitación. Feliz de estar siempre aquí. Siempre Mi Parque, tu casa tendrá las puertas abiertas y más para hablar de esta situación, de este momento. Pues yo pasé por un momento muy crítico de mi vida donde necesité que las personas donaran sangre. Ahora me parece muy triste que yo no pueda donar porque soy trasplantada de médula, pero siempre invito a través de mis redes sociales y en este espacio que es de salud, digo, ayuden a donar. Esto también puede ayudar a su salud y a otras personas. Hablemos precisamente de la conmemoración que se está realizando pues en este mes, donde se le está hablando al donante, donde se le está diciendo gracias, pero también se está invitando a otras personas a que se conviertan en donantes. Bueno,
entonces contémosle a toda la comunidad, en junio, específicamente el 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante. Sí. Pero Cruz Roja lo extendió todo el mes. Es para agradecer, más que para hacer el llamado que vayan a donar, es para contarle a las personas que ya han ido, que son voluntarias, que son repetitivos, no remunerados, es muy importante enfatizar en eso, que han salvado vidas, que lo van a seguir haciendo, y extender la invitación a los que no lo conocen, que se acerquen, que se animen. Es una vida que en este momento está dependiendo de ellos, ya sea de salvarse o de darle más horitas de vida, de que su tratamiento en ese momento sea efectivo. Entonces es muy bonito y es un día que conmemoramos en agradecimiento a todas esas personas que nos ayudan. Me encanta, Elizabeth, porque entonces este mes, digamos que está esa campaña dedicada también a esas personas que se han comprometido a salvar vidas, pero qué bueno también hablar de esas oportunidades que tenemos todos de ir a donar sangre, de reconocer que lo podemos hacer y de que eso no nos va a afectar, que realmente es seguro. Claro, es que hace parte de los hábitos de vida saludables. ¿Por qué? Porque estamos beneficiando nuestro cuerpo también. Lo primero que hacemos es ayudar a salvar una vida, ayudar a salvar tres vidas, porque cuando donamos sangre, donamos también varios componentes. Esa sangre vamos, la dividimos en plasma, en glóbulos rojos, en un poquito de plaquetas, entonces va dirigida a diferentes patologías. Por eso decimos que ayudamos a salvar tres vidas. Lo otro que pasa es que un solo paciente necesita hasta 3-4 bolsitas de esas, como tú dices. Hablemos así para que la comunidad entienda. Por eso le dije, ¿sí? Yo ahorita, está mal dicho porque no es así, pero para que entendamos, porque yo le decía, cuando a mí me pusieron las bolsitas, yo decía, ¿cuántas bolsitas me van a poner? Entonces me decían 6 y yo decía, yo solita me estoy llevando 6. O sea, vean todo lo que se necesita y siempre se necesita. Con el tema precisamente del COVID, las personas pues dejaron de donar de alguna forma, pues no con la misma frecuencia. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es la invitación para decir se puede realizar con todos los protocolos? Claro, con el COVID se redujo hasta 40% nuestras donaciones. La meta de nosotros es 100 donantes diarios. No lo estamos logrando porque la gente está muy temerosa, pero la invitación es a que dejen el miedo. No solo Cruz Roja, sino todos los bancos de la ciudad necesitan y atienden todos los protocolos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener ese hemocomponente, esa bolsita de sangre. Tenemos que cuidar al donante para que esté bien, saludable, lo siga haciendo, y cuidar a nuestro personal. Entonces somos estrictos en los protocolos, acérquense, no tengan miedo. Estamos también manejando el sistema de citas para controlar los aforos. Okay. Y para que la atención sea óptima, que se demore el tiempo necesario, salga, pasamos más personas, que no se encuentre allá pues en aglomeraciones. Entonces no tengan temores, que se acerquen a ayudar. Elizabeth, ¿cuáles son esos principales temores para que las personas digan es que no me arriesgo a tomar, a donar sangre? Claro, Colombia es un país donde no hay cultura de la donación. Desafortunadamente en Europa tenemos esa cultura porque han tenido guerras, han sentido la necesidad de que si no ayudan se le mueren su ejército, las personas que están combatiendo con ellos. En Colombia no. Aquí los principales temores es miedo a la aguja, mitos como que donar engorda, y eso realmente no es verdad, que se van a contagiar con algo y todo es estéril, entonces no se preocupen, es dejar esos miedos, preguntar. En nuestras redes están también toda esa información, o nos pueden llamar también en caso de que tengan alguna duda, alguna pregunta. Claro que sí. A mi lado derecho tenemos a Nicole, la persona que va a donar, que desde ya quiero decirte gracias por hacerlo aquí en el directo. También tenemos a Daniela, que será la persona encargada de hacer todo este procedimiento, y por eso lo que queremos mostrar aquí en Mi Parque, Tu Casa, para mostrarles que es seguro, para mostrar qué es lo que utilizan, porque todo está estéril. Entonces, pues Daniela, si quieres nos va mostrando cosas que vas a utilizar o lo que utilizas, para que tengamos allí. Ese es, a ver, yo prendo por acá el micrófono, a ver, me voy a hacer al ladito de acá. Muy bien, Daniela, entonces, por favor, nos puedes ir contando qué es lo que utilizas. Allí tenemos una cámara para que puedas ir conversando. Listo. Dame 2 segundos que nos está escuchando. A ver, ahí. Hola, ¿me escuchan? ¿Me dicen sí? Espera, espera.
Muy bien, denme dos segunditos. Ahí, listo, súper bien, ya tenemos el sonido. Entonces, bueno, vamos a ubicar primero al donante en una posición cómoda. Sí. Luego le vamos a dar una botella de agua, que lo que va a hacer es hidratar el cuerpo. Ok. Entonces, ya la tiene, se la va a ir tomando. Luego vamos a, posterior a revisar el brazo de donde vamos a realizar la flebotomía, o sea, la donación. Okay. Vamos a poner el torniquete y vamos a hacerle presión. Vamos a revisar dónde está, pues, la vena que sea más gruesa para la donación, más óptima. Muy bien. Y posteriormente, entonces, vamos a proceder a hacer toda la parte de la asepsia. Por favor, ¿puedes mostrar eso? Entonces, son unos hisopañines. Vamos, sí, a hacer la asepsia. Nicole, ¿asustadita? No. ¿Ya has donado antes? Sí, soy donadora habitual. ¿Cada cuánto donas? Cada 4 meses, que es lo que las mujeres pueden donar. ¿Por qué donas? Porque soy estudiante de medicina y pienso que es muy necesario, la verdad. Muy bien, entonces, lo que queremos es, mientras que hacen ya este procedimiento, demostrarles que realmente se puede, que sea seguro, en el momento de poder llegar al punto de decir, puedo ir con mi familia, ¿qué tal si hacemos una jornada de familia y nos vamos todos a donar? Entonces se podrían preguntar en este momento, bueno, ¿quiénes podemos y quiénes no podemos donar? Bueno, entonces, ¿quiénes pueden? Principalmente que sean mayores de edad, 18 hasta 65 años, muy importante llevar el documento de identidad porque se los van a pedir al momento de la donación. Okay. Eso tiene un registro donde van todos los datos. Encontrarse saludable, sobre todo en este momento de COVID. Si padecieron COVID, pueden hacerlo, siempre y cuando se hayan curado, les hayan dado de alta, es su tratamiento exitoso, cuentan 15 días después de que se quitaron completamente los síntomas y el alta y pueden donar. Asimismo, como no tener infecciones, no tener gripitas, ningún tipo de malestar. Recuerden que todo va por la sangre, las bacterias, los virus, algunos hemoparásitos. Entonces, la idea es estar completamente saludable para que no vayamos a enfermar a una persona que ya está en malas condiciones, claro, y transmitirle algo. Elizabeth, normalmente pues se llenan como unos requisitos o un formulario donde ustedes identifican ahí quién es apto y quién no. Y ahorita que decía Manuela, váyanse todos a donar. Las personas, en este caso que nos estás compartiendo, que sean mayores de edad, la realidad es que cuando uno llega a donar, muchas veces no es apto. Entonces, la importancia de verdad de que no sea una sola persona, dos personas, sino motivar a las personas que están alrededor, porque de 10 pueden salir 5 no aptos para donar. Es verdad, son muchas las condiciones, el peso de 50 kilos, o de repente llega una persona con todas las buenas intenciones y le hicimos un examen previo de hemoglobina. Esto es para ver si tiene... A mí me pasa, sí, me ha pasado mucho. Si de pronto tiene anemia, no tiene anemia, las mujeres que tenemos pérdidas menstruales se nos baja un poquito. Entonces, si nos dan los límites inferiores, le decimos no, hay que cuidarse otro poquito, subirla, porque es que realmente cuando donamos, sacamos como lo que nos sobra, lo que no nos va a hacer falta en nuestro cuerpo, quedamos normales, en buenas condiciones, porque hay que cuidar el donante. Entonces, es que se acerquen, muchos no lo van a poder hacer, pero entonces si no lo pueden hacer, que repliquen, que el voz a voz nos ayude. Así es. Eso me gusta mucho. Pues si usted en este momento identificó con lo que acaba de decir Elizabeth, de que no puede donar, pues simplemente entonces la invitación es a preguntarle a otras personas, usted ya donó, puede donar, en este momento se necesita. Ella lo decía, se puede por cada donación salvar 3 vidas. Ayuda a su salud, ayuda a otra persona y estamos tejiendo esta comunidad para que todos podamos seguir adelante. Si las personas en este momento se quieren comunicar, se animan y dicen esta tarde o mañana hago la cita, ¿cómo lo pueden hacer? Claro, se pueden comunicar a nuestros teléfonos 350-5300, extensión 296. O por medio de las, sí, redes sociales, también tenemos otros teléfonos con WhatsApp, incluso códigos QR, con campañas en Facebook, donde se va directamente a un WhatsApp donde le dan la cita. Muy bien, quiero por acá ya regresar nuevamente donde Nicole y Daniela. Daniela, ¿qué está pasando ya en este momento? Ya cogiste la venita, como decimos, ¿cierto? ¿Y qué está pasando en este momento con la tranquilidad y la seguridad que acabas de demostrar en el directo?
Bueno, en el momento ya la donante está llenando la bolsita. Sí. Ya hay solamente que esperar 5 minutos. Ella le ayuda a la venita abriendo y cerrando su mano para que el procedimiento sea más óptimo. Y la maquinita, la pesa, ella suena para que nosotros la revolvamos, pues como ¿sí? Sí, la mezclemos. Y ya es esperar los 5 minutos. ¿Cuánto se demora en total la donación? Pues en total son 30 minutos mientras que el donante llega, llena su encuesta, el bacteriólogo lo evalúa y si es un donante que puede donar, pues ya el procedimiento demora más o menos 10 minutos. Más 10 o menos. Minutos. Sí, señor. Perfecto. Nicole, quiero preguntarle algo a Nicole. Sí, Manu, claro. Y es, ¿alguna vez te has mareado después de que te sacan sangre? No, jamás. Se supone que uno debe comer antes de donar para no tener ese problema. Perfecto, Elizabeth. De pronto, si alguna persona fue a donar sangre y después queda como débil, se siente débil, ¿es normal o de pronto hay que estar atentos como a eso? Bueno, puede pasar. Ajá. No es lo normal, pero hay personas que por temor, pues ¿sí? Por temor se marean, de los nervios, o a veces hay una baja de presión, porque de todas maneras estamos sacando casi 1/2 litro de nuestro cuerpo en 5 o 10 minuticos. Entonces hay una pequeña baja de presión, pero como eso se notó hace ya algún tiempo, por eso dan el tarrito con agua previo, para empezar a equilibrar la presión. De todas maneras, si eso pasa, que no les dé temor, hay personal capacitado, tenemos personal médico, nuestro personal de la salud también está en perfectas condiciones para atenderlo. Si hay que reponerlo, que está mareadito, no lo dejamos ir a la casa o a donde tenga que irse hasta que no esté totalmente bien. Se le pone líquido si es necesario, se toma de nuevo la presión hasta que se sienta en óptimas condiciones, es que lo dejamos parar de esa sillita. Ok, ahorita Nicole dijo algo supremamente importante y fue, las mujeres pueden cada 4 meses donar y por eso ella lo hace así. Sí. ¿Cada cuánto lo debe hacer? Repitamos por favor, las mujeres, los hombres, lo decías también que hay una edad donde se debe iniciar, ¿hay una edad límite también? Claro que sí, entonces los hombres cada 3 meses, las mujeres cada 4, ¿por qué las mujeres cada 4? Porque tenemos pérdidas de sangre mensuales, nuestra menstruación nos hace bajar la hemoglobina, entonces ¿sí? Tenemos que darle ese mesecito más para que nuestro organismo recupere, esté en óptimas condiciones. La edad para empezar a donar 18 y hasta 65 si es un donante frecuente que en el último año ha donado siquiera una vez o dos veces, si es la primera vez que va a donar hasta los 60. ¿Por qué? Porque nuestro organismo también empieza ya con la edad a recuperar más lento. Entonces, pues, la idea es cuidar a las personas, no es sacar sangre por sacar a cualquiera para salvar la vida de alguien, sino no. Es cuidar a ese donante para que lo siga haciendo, quede en óptimas condiciones, quede contento y nos ayude siempre. Elizabeth, las mujeres que de pronto están en embarazo o que acaban de tener su bebé, ¿pueden donar? No, en embarazo no se puede donar y que estén lactando. Tampoco, hay que esperar un año. ¿Por qué? Porque cuando estamos así, el bebé necesita muchos nutrientes, la mamá también, se bajan un poquito los depósitos de hierro, entonces pues no es la idea perjudicar la salud de alguien. Claro, y lo que decías, pues, al donante, claro. ¿Cierto? Pues finalmente es el que está donando. El tema de los tatuajes también lo preguntan mucho, entonces que después de los 6 meses, después del año, ¿por qué no se puede? Porque siempre está como ese limitante cuando se hace un tatuaje y realmente después de qué tiempo se puede realizar. Listo, es importante recomendar que cuando se hagan un tatuaje sea en un sitio seguro. Sí. Que sean agujas estériles, que no reciclen tinta. ¿Por qué? Porque por las agujas se transmiten enfermedades. Sí. No tanto el VIH, más que todo la hepatitis C. Sí. Por agujas se transmite muy fácil la hepatitis C. Entonces, hay que esperar 6 mesecitos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos pruebas como VIH, hepatitis B, hepatitis C. Esas pruebas, a pesar de que son de última generación, que son 99% sensibles y específicas, queda ese 1%, okay. Que es un periodo de ventana. Un periodo de ventana es un periodo oscuro donde pudiste adquirir por medio de esas agujas una enfermedad y tu cuerpo no tiene los anticuerpos, las defensas suficientes para que una prueba las detecte, pero sí lo puedes transmitir por una bolsita. Entonces, por eso se dan esos 6 meses, porque en esos 6 meses hicimos pruebas. Y si da negativo, estamos seguros que es un verdadero negativo. ¿Pasa lo mismo con el licor?
no hay ningún problema con las personas que toman. Licor, si se toma una o dos cervecitas, un vinito, no hay problema de donar al día siguiente. Pues no puedes llegar rascado el día sí. de... En Guayabada. Se espera más o menos 72 horas. 72 horas. Es mejor aclarar. Sí, sí, claro. Elizabeth, te invito porque aquí en Mi Parque, Tu Casa, siempre tenemos muy buenas recomendaciones. Yo me voy a pasar por acá porque ya nos está acompañando aquí en el set de Mi Parque, Tu Casa, Jessica Escobar, para darnos buenas recomendaciones porque nos seguimos cuidando. Jessica, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Feliz de que nos estés acompañando una mañana más fría, ¿cierto? Ay, sí, pero rico. Rico. Me encanta el frío. Cuéntanos qué nos traes el día de hoy para nosotras y todos los televidentes de Mi Parque. Claro que sí. Muy buenos días para todos ustedes. Es un honor estar acá en este programa tan especial. Y bueno, hoy vamos a hablar de un producto que ya de alguna manera muchos conocen y es un colágeno especial, línea oro, de Dominus Natura. Es un colágeno con ácido hialurónico para tomar. ¿Cuándo se había escuchado que el ácido hialurónico era para tomar? Yo creo que nadie había escuchado eso antes. Pues resulta que sí, esa nueva molécula Dominus Natura la tiene con una exclusividad por 10 años para distribuirla por Colombia y es un sobrecito de estos que le aporta a usted 5.320 péptidos de colágeno y 2.300 péptidos de ácido hialurónico en sangre. ¿Qué es eso? Más de uno debe estar preguntando. ¿Qué es? Así es. Pues bueno, vamos a tratar de explicarlo. Normalmente el colágeno viene en una molécula entera, en una molécula que es como una bolita, digámoslo así, llamémoslo desde ese punto de vista como un círculo que es muy fuerte, es muy pesado y que normalmente viene así, normalmente no lo puede digerir nuestro intestino e irse por el torrente sanguíneo. Se identificó científicamente que tiene que ser hidrolizado, que pase por un proceso llamado hidrólisis, se convierta en millones de partículas y que cuando usted se lo tome, sí realmente vaya a su torrente sanguíneo, porque es una línea oro. Porque es que ningún colágeno a usted le va a aportar en este momento, o yo diría en este país, un colágeno que le aporte 5.320 péptidos, es que no los hay. Solo este de Dominus Natura, que es lo que hacen esos péptidos, esas bolitas, llamémosle así, o esas micropartículas, van y se ubican ¿en dónde? En la rodilla. Usted sufre dolor de rodilla, dolor articular, dolor en las famosas coyunturas, dolor en el manguito rotador, rigidez muscular, ha perdido la elasticidad de la piel, ha perdido la luminosidad de su piel, ha perdido cabello, sus uñas son más débiles, pues sí, porque después de los 25 años usted empieza a perder colágeno, sí o sí. Pues resulta que este colágeno no solamente es colágeno, como dijimos, el ácido hialurónico funciona como en llave. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted consume colágeno con ácido hialurónico, verdaderamente se está haciendo una función de nutricosmética. ¿Qué es nutricosmética? No es decir solamente que me apliquen ácido hialurónico en el rostro, sino que yo me alimento con él, me nutro con él y mi cuerpo lo empieza a desarrollar. Hoy tenemos una promoción muy especial porque este colágeno, como lo dije, es línea oro y viene por 30 sobrecitos cada cajita. Jessica, me encanta todos los beneficios que acabas de mencionar con todo lo que nos puede ayudar este colágeno, pero entonces, ¿cómo lo debemos tomar? Muy fácil. En el día no es sino un vasito de agua, viene con sabor a limonada de coco, delicioso. Puede echarle hielito, no tiene azúcar, esto es apto para diabéticos, es maravilloso porque no tiene azúcar, usted lo sirve, se lo toma y ya, hay personas que le dan otras dos, tres goticas de limón para que les quede más ácido y queda súper rico, yo personalmente lo consumo y doy testimonio de él, a mí la verdad se me estaba cayendo el cabello, me encanta, y ya, a mí se me paró la caída del cabello y tengo muchos testimonios con él por lo mismo, porque es un colágeno de muy alta calidad y no en todas partes lo consiguen. ¿Sabe cuánto en una cajita de esta normalmente en el mercado? Una vale alrededor de 100.000 pesos y solo la tiene Dominus Natura. Con ácido hialurónico nadie la tiene, pueden llamar donde quieran y no la hay. Me encanta porque tú siempre nos traes unos precios maravillosos para todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Hablemos de la promoción que nos traes hoy. Bueno, resulta que como dijimos, una sola caja vale 100.000 pesos. Hoy usted se va a poder llevar dos por ese mismo precio. Por 99.900 pesos con el domicilio incluido se lleva dos cajas de este colágeno línea oro y además les vamos a enviar este bafle con el domicilio ya incluido, que es buenísimo. Es un bafle con micro SD, USB, Bluetooth, radio, portátil. El mero bafle vale 50.000 pesos. Así que marquen ya nuestras líneas. Se llevan todo por 99.900 y el domicilio ya está incluido. Me encanta. Y sabes que pienso que para este mes de celebrar el Día del Padre, pues está perfecto también. ¿Desde qué edad se puede tomar este colágeno?
Inicialmente el colágeno se empieza a perder desde los 25 años, pero si usted lo puede empezar a tomar, yo, mi hija tiene 12 y yo se lo doy, porque yo quiero en mi hija una piel bonita, quiero un cabello bonito, quiero unas uñas que sean bonitas en su momento de adultez. Y lo ideal, ay, es que ya es muy tarde para tomarlo. No, nunca es tarde. Claro, lleva mucho tiempo de pronto perdiendo, pero empiece a consumirlo. Recuerde que este le da mucho colágeno en su sangre, entonces le va a ayudar a que lo recupere más fácil. Yo sé que muchas personas están antojadas, Jessica. Recordemos nuevamente teléfono, redes sociales y el valor por el cual se van a llevar todo esto. Bueno, nuestras líneas telefónicas, 322-7172, 322-7172, deben de llamar ya porque este precio es muy especial, es solo para las primeras 25 personas, 322-7172. Hay un WhatsApp, 300-448-8689, hay testimonios impresionantes de personas que se han parado de enfermedades graves, de artritis, así que llamen ya, 322-7172, y estamos en redes como Dominus Natura y estamos en nuestra página www.dominusnatura.com.co. Jessica, gracias por tus buenas recomendaciones. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con Elizabeth, Nicole y Daniela porque nos van a seguir hablando de la donación de sangre. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, y veían esas hermosas imágenes, imágenes que ustedes la van a poder ver en vivo y en directo porque el canal Parque Telemedellín ya está abierto para ustedes. Recuerden el horario, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Les pedimos por favor que traigan su tapabocas, que traigan el alcoholcito. Aquí hay unos baños disponibles para que ustedes se laven constantemente las manitos, que tengan el distanciamiento social apropiado. Les pedimos que aprovechen este espacio y por supuesto lo cuiden, porque nosotros acá en Telemedellín nos encanta y queremos y respetamos mucho este ecosistema. Bien, seguimos hablando de donación de sangre y queremos por favor que Elizabeth nos dé ese mensaje final, que nos hables por favor de esta manillita que es un hilo de la vida, que queremos todos estar conectados con este. Bueno, entonces el mensaje es que se animen, que están dando un regalo de vida, que es a alguien que no conocen, pero va a estar infinitamente agradecidos con ustedes. Esa temática que estamos manejando de las manillitas es con la leyenda del hilo rojo. Ajá. Las personas que donan siempre van a estar conectadas por ese hilo rojo de la vida al paciente que lo recibe. No se conocen, pero tienen una conexión emocional y de gratitud inmensa. Entonces, anímense, ayúdenos, no tengan temor. Si no pueden hacerlo, replíquenlo. Pero de verdad que es muy bonito. Y recuerden que también es para ustedes, que hace parte de los hábitos de vida saludable, que un donante siempre va a estarse cuidando para estar en óptimas condiciones para poder hacerlo. Manu, le estaba haciendo una pregunta antes de despedir a Elizabeth, antes de comenzar este bloque, y es ¿cuánto dura? Por ejemplo, hoy Nicole donó, ¿cuánto dura esa sangre? Bueno, la sangre, recuerden que la fraccionamos, o sea, la separamos en diferentes componentes. Entonces, los glóbulos rojos, que son las celulitas rojas, nos duran 42 días aproximadamente. El plasma, bajo condiciones de ultracongelación a menos 30 grados, dura un año. Y las plaquetas solamente 5 días. Entonces, por eso es que necesitamos donantes constantemente, porque la vida media de estos hemocomponentes es muy corta. Además, pues, de que nos quedamos siempre en déficit, hay más pacientes necesitando que los hemocomponentes que logramos recolectar. Me encanta. Elizabeth, redes sociales. Cruz Roja Antioquia, en Instagram y en Facebook. Muy bien, la línea telefónica que nos dice ahorita para que las personas puedan llamar, no todas las personas son de redes, entonces para que también tengan la oportunidad, tienen diferentes canales de comunicación, el que más usted se acoja, pues por favor llame, comuníquese, haga la labor de decirle y preguntarle al vecino, ¿usted puede donar? Venga, yo lo acompaño, nos vamos juntas a donar y hacemos esto, pero la idea es que hoy todos nos unamos en este hilo rojo para poder decir, yo también dono, pero también si no puedo donar, te invito a que lo hagas. Claro que sí. Entonces, 350-5300, extensión 296. Recuerda que Cruz Roja está
Muy central, a una cuadrita de las estaciones industriales del metro. Tiene buen acceso de transporte público, sea por bus o por la estación del metro. Entonces, quedan invitados. Muchas gracias a Daniela y a Nicole también. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en el set de Mi Parque, Muy bien. Tu Casa. Súper, listo, vamos a seguir donando. La invitación, recuerden que cada 4 meses lo pueden realizar las mujeres, cada 3 lo pueden hacer los hombres a partir de los 18 años hasta los 60, 65. Si usted ya se tatuó, entonces espere el tiempo, pues más de el año, ¿cierto? 6 meses. 6 meses, entre 6 meses y el año usted ya podrá hacer la donación de sangre. Si usted se tomó algo de licor, entonces recuerde esperar 72 horas para poder hacer esta donación. Recordemos que es salvando 3 vidas con la donación que usted realice, y también está todos los beneficios que tiene para su salud. Recordemos que cada 4 meses, cada cuánto usted lo puede hacer, está salvando la vida de alguien que posiblemente puede ser ese familiar. Y en Antioquia hemos conocido y vemos también a través de las redes sociales cuando todos nos unimos a decir alguien necesita sangre y todos publicamos y hacemos, y es porque seguimos tejiendo. Y hoy Mi Parque Tu Casa se une a este hilo, y gracias por la oportunidad, gracias por decirle en este mes gracias al donante y pedir que seamos muchos más los que podamos donar. Claro que sí, gracias a ustedes por la invitación, por ayudarnos a difundir este mensaje. Esperamos que les haya llegado al corazón, que vayan no solo a Cruz Roja, recuerden que hay una red de bancos de sangre en todo Medellín, en diferentes clínicas, pueden asistir al que más cerquita les quede, tenemos muchos, y ellos están también con muchos pacientes necesitando esa donación. Muy bien. Tengo que mirar a ver si esta vez lo puedo hacer, no, si tengo esas plaquetas altas. Manu, tenemos una muy buena recomendación también. Claro que sí, Elizabeth, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa, a Nicole, a Daniela, gracias. Siempre serán bienvenidas cada año para que hablemos de esto, pero también cada mes para que, digamos, siempre se necesita. Muchas gracias, señoritas, por estar acá en Mi Parque Tu Casa, y nos vamos con buenas recomendaciones porque seguimos hablando, y además porque el Día del Padre ya se aproxima y tenemos que hablarles a ellos también. Y bueno, miren pues las gafas que me estoy poniendo por aquí. Qué belleza. Hermosas, un diseño bonito, livianas. ¿Qué tal para hacerle ese cambio no solamente a la mamá, sino también al papá, Manu? Me gusta, claro. Se te ven hermosas esas. Acuérdate que hay muchas mamás que son mamá y papás, pero hoy le estamos hablando también a los caballeros, pero lo que quiero que ustedes sepan es que todos los televidentes de Mi Parque Tu Casa se les va a realizar un examen visual sin costo, ojo pues, por la compra del lente y la montura, y lo mejor es que tiene un 20% de descuento en el lente y la montura para todos nuestros televidentes. Así es. Me encanta. Si estás interesado, pues aprovechen esta super promoción para todos los televidentes de Mi Parque Tu Casa. La línea telefónica es 304-586-5966. Y como estaba diciendo Manuela, para los papás también hay unas excelentes opciones en este mes del Día del Padre. Qué bonita, me gusta esa opción que nos trae Avance Visual Óptica. Ahí lo veían en pantalla, yo les voy a repetir la línea telefónica 304-586-5966. Seguimos con buenas recomendaciones después de esta pausa que vamos a hacer aquí en Mi Parque Tu Casa, porque vamos a hablar de la caída del pelo. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos en Mi Parque, Tu Casa, y vamos a hablar de un tema que a mí me encanta porque, como saben, me gusta mucho cuidarme el pelo y realmente me preocupo mucho. Inclusive en estos días estábamos hablando de ese tema, Manu, de cuando se empieza a caer el pelo, pero que tú ves en el baño, realmente cuando simplemente te aplicas el champú y haces esto y se te cae un montón, ¿cuándo nos debemos preocupar? Para eso tenemos una invitada muy especial hoy, y ella es Manuela Cadavid, dermatóloga, para hablar de la caída del pelo. Manuela, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, muy bien, y feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este tema, como dices tú, tan importante para todos. Muy bien, doctora, hablemos precisamente entonces cuándo es normal la caída, ¿cierto? Porque pues todo pues tiene que evolucionar también en nuestro cuerpo, pero ¿en qué momento se puede decir ya no es tan normal que suceda? Sí, Manu, tienes razón. Digamos que
Lo que consideramos normal es una cantidad de hasta 100 pelos, ¿cierto? Entonces lo que tú dices es normal que con ciertas cosas como lavarnos el pelo, peinarnos, notemos un aumento en la caída, ¿cierto? Pero hasta 100 pelos es normal. Obviamente uno no se va a poner, digamos, a contar los pelos, pero más o menos, digamos, uno tiene un promedio de caída que consideramos normal y que es como el habitual. Cuando debemos alarmarnos, cuando esa cantidad, pues vemos que es mucho más notoria, ¿cierto? Y que empieza como a hacer, pues que a crecer o aumentar con los días. Entonces, en estos momentos es importante que tengamos en cuenta que es necesario consultar con el dermatólogo, ¿listo? Doctora, ¿qué factores pueden influir como en esa caída del pelo? Por ejemplo, yo estos días me he sentido cansada, siento que se me cae más el pelo, tengo pendiente mi visita donde el dermatólogo como para hacerme esa revisión en cuanto a mi sangre y he sentido realmente que se me está cayendo más el pelo de lo normal. ¿Qué otros factores pueden como influenciar? Por ejemplo, en mi caso yo pensaría que la anemia. ¿Qué otros factores se pueden identificar para uno decir, bueno, esto me puede estar afectando y por eso el tema de la caída del pelo? Sí, tienes toda la razón. Entonces, todo lo que el cuerpo interprete como un estado de estrés va a representar, ¿cierto?, como una caída de pelo. Puede ocasionarnos un aumento en la caída del pelo. Estrés puede ser emocional, como tú lo mencionaste, es decir, que nos estamos sintiendo más cansados o que tengamos, pues, digamos, algún problema, alguna situación estresante, nos puede ocasionar una caída de pelo. Y todo lo que represente esto, por ejemplo, que hayamos tenido una hospitalización reciente, que estemos atravesando una enfermedad, que estemos tomando, digamos, algunos medicamentos también puede ser un factor, ¿cierto? Y por esto es muy importante, primero, no automedicarse, ¿cierto? Porque todos corremos a comprarnos el champú anticaída o hacer lo que la vecina nos dijo, la mascarilla, pero muchas veces hay que descartar, como dices tú, por ejemplo, una anemia, que tengamos el hierro bajito, que nuestra tiroides esté funcionando correctamente. Entonces, todas estas cosas las vamos a descartar en la consulta dermatológica, muchas veces haciendo exámenes de sangre. Entonces, no es como tan sencillo. Muchas veces me hacen esa consulta, se me está cayendo el pelo, ¿qué me puedo aplicar? Entonces no es tan sencillo y necesitamos hacer como una evaluación completa porque existen muchísimas causas de la caída del pelo. Entonces sí hay que tener en cuenta que, como en tu caso, hay que descartar, por ejemplo, una anemia, ¿cierto? ¿Es lo mismo hombres y mujeres o pues, los hombres? Pues hay muchos que en este momento veo que se están cuidando y están haciendo inversiones altas para la caída pues, de su pelo, pero ¿a ellos les funciona lo mismo o realmente llegan a una etapa de la vida donde ellos se les pronuncia más esta situación? Bueno, de pronto es más notorio en los hombres porque, digamos, se ven las entraditas o la parte pues como de atrás del despoblamiento. Entonces, es lo que nosotros llamamos alopecia androgenética, que es la calvicie común, ¿cierto? Pero recuerden que esta también se puede presentar en las mujeres, solo que nosotras pues no se nos van a hacer las entradas ni, digamos, ese patrón que se ve más marcado en los hombres. Pero entonces también en las mujeres tenemos alopecia androgenética. Okay. Y en ambos casos tiene tratamiento y mientras más rápido vamos, pues hoy iniciemos este tratamiento, los resultados van a ser, digamos, como mejores, ¿cierto? Entonces, sí, obviamente los hombres cada vez se están preocupando más y cada vez buscan, pues, como más tratamientos e información, pero en las mujeres también se puede presentar. ¿Qué pasa? Que esta caída es un poco más crónica, es decir, no vamos a ver la caída abrupta, como dices tú, que se vea en el baño mientras nos peinamos, sino que es una caída más lenta que se va presentando con los años y, pues, que, digamos, en los hombres sí se va a ver ese despoblamiento, pero en las mujeres también. ¿Cómo lo vemos en las mujeres? Es más frecuente cuando uno se hace, digamos, el partidito, sí, que se ve como un despoblamiento central, como un arbolito de Navidad. Eso es uno de los patrones más comunes en las mujeres. Pero entonces, como les decía, súper importante ante cualquier caída de pelo, que sea reciente, abrupta, o que veamos que tenemos zonas despobladas, es muy importante consultar con el dermatólogo, que recuerden que es el indicado en estos casos. Doctora, con el ritmo de vida, pues que digamos que ahora se vive, aunque ha bajado un poquito, pero también se han aumentado como esos casos de ansiedad y de estrés, también con el encierro. Yo he escuchado a muchas mamás, sobre todo, con el tema de que se les empieza a caer el pelo, pero como por lunares. ¿Qué uh-huh. pasa y qué hacer en esos casos cuando simplemente, literalmente es un lunar acá donde ya se te está cayendo el pelo y no sabes qué más hacer y definitivamente cada día se presenta más y más y más? ¿Qué debemos hacer? Bueno, ese es otro caso de caída de pelo, ¿cierto? Que se llama alopecia androgenética. La palabra alopecia es caída de pelo, ¿cierto? Y digamos que ya le ponemos el apellido dependiendo del tipo de caída. Entonces,
nosotros la alopecia androgenética, que es como la que tú nos cuentas, son unas monedas o unos parches que se presentan, pueden ocurrir en cualquier lugar donde haya pelo. La más frecuente es en el cuero cabelludo, pero también, por ejemplo, los hombres la pueden notar en la barba, en las cejas, y muy frecuentemente se asocia a momentos de estrés, como tú lo mencionas, ¿cierto? Entonces, ese tipo de alopecia, con mayor razón, tienen que consultar para hacer tratamiento, que normalmente se hace con infiltraciones o también se pueden dar algunos medicamentos, pero en general, como les decía, súper importante consultar. Muy bien, ese mensaje final, porque a través de las redes sociales ustedes también hacen un llamado de normalizar la caída y la pérdida excesiva de pelo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le tenemos que dar a hombres y mujeres en las diferentes etapas de la vida? ¿En qué momento hay que decir que es normal y en qué momento hay que acudir al dermatólogo, la dermatóloga, y no ponerse de alguna forma a inventar con la medicina o el tratamiento del vecino? Sí, Manu, ese es el llamado pues que les hacemos siempre, a no automedicarse. Muchas veces vemos que gastan incluso más de lo necesario en champús o en tratamientos anticaída, y recuerden que si tenemos un trastorno de base como una alopecia androgenética, como una alopecia areata o un efluvio telógeno, que fue el que mencionamos inicialmente, por alguna de estas causas externas, si no tratamos, digamos, la causa de base, no vamos a ver mejoría con ningún tratamiento. Entonces, el llamado es a no automedicarse y consultar con tu dermatólogo pues de cabecera para que te inicien el tratamiento adecuado. Sí hay tratamiento y sí se ve la mejoría. Me encanta, doctora. Redes sociales, ¿dónde podemos encontrar más información? Sí, claro, mis redes sociales son Centro Bienestar, que es un centro, digamos, muy integral, donde tratamos todas estas condiciones de forma multidisciplinaria. Centro Bienestar en Instagram nos pueden encontrar. Muy bien, doctora. ¿Tienen línea telefónica que se puedan sí. comunicar? Porque también tenemos público pues que utiliza redes sociales, pero que también les gusta mejor la llamada o la chateada. Claro que sí, es el 315-327-4455. Ahí también los podemos atender con todo el gusto. Me encanta, muchas gracias por acompañarnos hoy, doctora. No, a ustedes por la invitación y muchas gracias. Muy bien, doctora Manuela Cadavid, le tengo una invitación para este fin de semana. Le voy a contar, porque yo sé que usted todavía no sabe, que el canal Parque Telemedellín ya está abierto. Puede venir con su hijo, puede venir con su esposo, puede disfrutar de este espacio desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, obviamente con todos los protocolos de seguridad y cuidando bastante este espacio, espacio que pueden disfrutar los niños y hasta con las mascotas. Me encanta, aquí estaré, muchas gracias. Muy bien. A todos. Señorita, el fin de semana nos vemos acá. Qué rico, ¿cierto? Yo no tengo mascotas rico, ya. Además, porque le pero a Matías que... le encanta el parque. No, el parque infantil, él lo disfruta, no se imaginan. Mejor me dicho, gusta. Es un problema llevármelo. No, tranquilo, aquí lo podemos dejar. Muy bien, con esa invitación despedimos Mi Parque, Tu Casa. Recuerden, el canal Parque Telemedellín, dispuesto para ustedes, para cuidarlo, protegerlo y, por supuesto, disfrutarlo al máximo. Mañana nos vemos, 9:35 de la mañana, acá, para que hablemos de bienestar, hablemos de salud y estemos dispuestos, obviamente, a responder sus preguntas. Un abrazo gigante, se cuidan bastante. Chao. Chao. Chao.